Estamos en este programa especial del Rock de Verano con Enjambre. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? Oye, la última vez que los vi fue en un autocinema. Ah, sí, sí, cómo no. Se puso muy bueno, sí. La primera vez que fuimos, que habíamos ido en autocinema. Y ahora están acá en el Plaza para compartir escenario con bandas en este experimento de rock que hicimos, que se llama Rock de Verano. Excelente, qué buen experimento. Esperemos que sigan haciéndolo. La convocatoria está, o sea, la gente está aquí presente. Grupos como Víctimas de Doctor Cerebro y Panteón Rococó son muy queridos por el público. Y qué buena onda que nos hayan incluido en este cartel y nos hayan hecho parte de este concierto tan chido. Oye, ¿cómo está Enjambre? ¿Cómo va la música? ¿Cuándo vienen nueva música en radio? ¿Cuándo tocan? O sea, ¿cómo están aquí en el DF? ¿Cómo van? Ahí viene ya para julio, el próximo mes, sale nuestro primer sencillo de lo que será el nuevo disco. Ahí va la gente. Y esto va a ser rumbo al Palacio de los Deportes, que va a ser en noviembre de este año. Vamos a estar sacando canciones paulatinamente hasta sacar el disco completo. Para que vean que estamos en vivo, pues están las víctimas arriba del escenario. Ya está. Por eso se escucha la algarabía, pero nosotros seguimos aquí platicando. Entonces hay un cierre de año importante para Enjambre, ¿no? Nuevo disco, Palacio. Exacto. Nuevo sencillo, nueva música. Y en cuanto a la radio, pues pídenos en Exa, nos toca. Cuando nos piden, nos tocan. Siempre, ahí estamos siempre. Oigan, gracias por estar acá, gracias por estar en el... Gracias. Ahora sí, gracias. Gracias, continuamos. Disfruten. ¿Cómo andamos, Ciudad de México?